Good morning. Pero, hi, ¿cómo están? How are you today? Fine, thank you. A ver, ¿quién está por aquí? Ángel Gabriel, Arisbeth, Fabiola. Ah, bueno, es Fernanda, ¿verdad? Vamos a cambiarle el nombre. María Fernanda. ¿Quién más está por acá? Ah, las dos María Fernandas. Perfecto. Y Dana, ¿verdad? Hello. ¿Cómo? Sí, ya sabe. Austin también. ¿Cómo? ¿Son diferentes nombres? Ok, vamos a ver. Les voy a proyectar mi pantalla. ¿Sale, chicos? Y esperemos que se sigan conectando sus demás compañeritos. Aquí está Jimena, ya se está conectando. Excelente. Y vamos a seguir con nuestras clases. El día de hoy vamos a ver algunas instrucciones. ¿Creen que sea importante un manual, seguir un manual? Es decir, cuando ustedes compran o les regalan un juguete, o sus papás compran algún aparato electrodoméstico para la casa, una lavadora, un microondas, una televisión, ¿será importante leer primero las instrucciones, el manual de instrucciones para saber? Sí. ¿Sí? Sí. Pero... Ok, ¿por qué creen que sea importante? Porque si no se puede descomponer. Muy bien, se puede descomponer el aparato, ¿verdad? O la máquina que vayamos a echar a andar. Dana. No funciona. O no sabes cómo armarla y así pues no te sirve para nada. Muy bien, no sabes cómo armarla, cómo funciona. Ángel Gabriel. Para poder poner armarla o para que no se te descomponga. Sí, a veces no sabemos ni cómo se prende o cómo va a funcionar y... Pues bueno, ese manual nos ayuda a esto que están diciendo, a que no se descomponga, a saber cómo se tiene que armar, si vamos a unir piezas o poner ahí algunas tuercas, tornillos, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces mientras se siguen conectando sus demás compañeritos con el video de las recomendaciones muy importantes. Keep in mind these recommendations, please. No, Don Leopoldo, keep your distance. ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no, keep your distance, o sea, hágase para allá, mantenga la distancia. No, pues así sí entiendo, sí, con todo gusto, vámonos. ¿Así? El artista dice. Eat healthy food. Oh, tomato. You say tomato? Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Excelente. Bueno, entonces vamos a continuar. Les voy a poner el título. Aquí está. Dice, el título de nuestra sesión de esta semana es el siguiente y dice así. Instructions are important. Las instrucciones son importantes. Y es lo que me decían ustedes, ¿verdad? Porque tenemos que seguir el manual de instrucciones cuando compramos o adquirimos algo nuevo. Puede ser un aparato, puede ser un juguete, puede ser ¿Sí, Arisbeth? ¿Quieres decir algo? Sí, teacher. Es que usted había preguntado que por qué son importantes los manuales. Uh-huh. Sí. Son importantes
son importantes porque si no seguimos el si no lo seguimos, puede que quede mal y todo se puede echar a perder. Exactamente, ¿verdad? No puede funcionar bien. O hasta a veces la gente descompone los aparatos nuevos por no leer el manual. Muy bien, Dana. Lo que dijo Arisbet me muy bien y me gusta mucho este tema, era lo que iba a decir. Muy bien, aquí les voy a poner otra pregunta. Do you know what a instruction manual is? ¿Saben qué es un manual de instrucciones? ¿Saben qué partes lleva un manual de instrucciones, estos manuales? Hay que seguirlo paso por paso. Austin dice, hay que seguirlo paso por paso. Muy bien. A ver, ¿quién más? Dana, muy bien. El título, las imágenes, las ilustraciones y los materiales. Muy bien, el título, las imágenes y los materiales. Eso es lo que contiene un manual. Muy bien. Perfect. Dice así, an instruction manual is something that teaches us how to make something step by step, how to put something together, or how to operate a machine. Bueno, aquí la explicación que nos dan es que un manual de instrucciones es algo que nos enseña cómo hacer algo paso a paso, cómo poner algo o cómo unir algo y también cómo operar algún aparato, alguna máquina. Ese es el manual. And it usually includes every step in writing plus some pictures. Y esto es lo que nos comentaba Dana, ¿verdad? Usualmente este manual incluye los pasos que debemos de seguir de manera escrita y además también algunas imágenes, algunas fotos que nos van guiando. Perfecto. Vean, aquí les estoy proyectando un manual. Y tenemos del lado derecho cuatro partes. Tenemos illustrations, que quiere decir ilustraciones. Tenemos title, que quiere decir título. La tercera es materials, que es materiales. Y la última es instructions, que son las instrucciones. Quiero que vean muy bien este manual que tenemos ahí en la pantalla. Tenemos aquí, dice, how to make a paper plane. Luego tenemos aquí con unos guiones, a sheet of paper, colored pencils, stickers, scissors. Y por acá tenemos algunas palabras que dicen first, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. Y por último tenemos aquí unos dibujitos, unas imágenes. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle las partes a este manual que le correspondan. Tenemos entonces illustrations. ¿Dónde debemos de poner illustrations? ¿Aquí, aquí, aquí o aquí? ¿Ustedes qué opinan? What's your opinion? ¿En dónde tendrían que ir? A ver, Arisbeth, adelante. Yo, teacher. A ver, adelante. El amarillo sería, no, el rojo sería hasta arriba. Ajá. ¿A dónde? ¿Aquí? Ajá, ahí. Sería el título. Muy sí. Bien. Miren, dice aquí, how to make a paper plane. ¿Cómo hacer un avión de papel? Ese es el manual. Y nos dicen que aquí va el título. Muy bien, sí, está bien. Perfecto, perfect. A ver, vamos a ver. Dana y Beth. Yo digo que está bien y
los materiales, creo que es en donde están diciendo a sheet of paper, color pencil, stickers, scissors. Excelente, esos serían los materiales, the materials, una hoja de papel, colores, stickers y tijeras. Muy bien, nos quedan dos. Arisbet, adelante. De instrucciones, digo, el de ilustraciones tiene que ir hasta abajo. Aquí. Muy bien, porque están los dibujitos, ¿verdad? Están las ilustraciones de cómo vamos a armar este avión. Y pues bueno, ya nos queda solamente la última, que son instructions, que serían este rectangulito que nos queda. Aquí nos indica paso a paso. A ver, tenemos first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Siete pasos, siete instrucciones que debemos de seguir para hacer nuestro avión de papel. Excelente, muy bien. Quiero que vean aquí, en las instrucciones, hay unas palabras que dice first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. ¿Qué se imaginan que sean esas palabras? What do you think? La enumeración. Muy bien, los números, perfecto, Austin. Pero si se dan cuenta, cambian un poquito esos números, ¿no? No son como one, two, three, four, five, six, seven. Cambian, ¿verdad? Sí, Dana. Es como primero, segundo, tercero, cuarto, first, second, third. Exactly. Estos números que manejan los manuales se le llaman ordinal numbers, son los números ordinales. Y los que siempre ocupamos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esos son cardinal numbers. Entonces, así como lo acaba de decir Dana, es correcto. Los ordinal numbers son los que nos dicen el orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos a unos compañeritos, a unos alumnitos del lado derecho. Y vamos a ver en qué lugar llegaron a la fila. Como cuando vas a comprar ahí en el recreo y te formas, ¿verdad? Nos formamos y ya vemos quién llegó primero, quién llegó segundo, tercero y así. Entonces, aquí tenemos que Laura, en esta fila, fue la primera en llegar. Entonces, eso en inglés se dice de la siguiente manera. Laura was the first to arrive. Laura fue la primera en llegar. Después, Thomas fue el segundo en llegar. Thomas was the second to arrive. Tomás fue el segundo en llegar. Roberto fue el tercero en llegar. Roberto was the third to arrive. Mariana fue la cuarta en llegar. Mariana was the fourth to arrive. Valentina fue la quinta en llegar. Valentina was the fifth to arrive. Antonio fue el sexto en llegar. Antonio was the sixth to arrive. Meli fue la séptima en llegar. Meli was the seventh to arrive. And finally, Juan fue el octavo en llegar. Juan was the eighth to arrive. Estos son los ordinal numbers. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. En inglés es first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. ¿Muy bien?
Ahora vamos con algún vocabulario de algunas palabritas de materiales, materials. A ver, vamos a ver. Ángel Gabriel, scissors, ¿qué es? ¿Qué son scissors? Tijeras. Muy bien. Austin, glue stick. What is that? Pegamento de barro. Perfecto. Valeria, sheet paper. Papel. Papel, muy bien. Una hoja de papel. Bianca, paint. What is paint? Pinturas, muy bien. María Fernanda, crayons. ¿Qué material es crayons? ¿Cuál María Fernanda? Tú, a ver, dinos tú. Crayones para Ajá. dibujar. Crayolas, ¿verdad? Para dibujar. Santiago, string. A veces nos piden este material para hacer alguna manualidad. ¿Qué crees que sea? ¿Cambre? Es estambre, así es. String. Ahí tenemos algunos materiales. Entonces tenemos scissors, glue stick, sheet of paper, paint, crayons, string. Ahora, instrucciones. Fold. Esta instrucción quiere decir doblar. Vean, estamos doblando la hoja, ¿verdad? Fold. Eso significa doblar. Otra instrucción es paint. Pintar. Paint. Pintar. Another one is decorate. Decorate. Decorar. Otra más, draw, draw, dibujar, dibujar. Another instruction, cut out, recortar, vamos a recortar. Y glue, que significa pegar, vamos a pegar, ¿ok? Entonces, ya vimos lo que es un manual, para qué nos sirve. Vimos algunas indicaciones con números ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Vimos también en las ilustraciones que son importantes para nuestro manual. Vimos los materiales y el título que tiene un manual. Ahora sí, entonces vamos a hacer un avión de papel, siguiendo las instrucciones de nuestro manual. Para esto necesitamos una hoja. A ver si tienen una hoja ahí a la mano. Si no, no se preocupen. Solamente observen. Y ya cuando tengan la hoja, lo pueden hacer. Bueno, entonces dice así. First, vamos con las indicaciones. First, bueno, dice, How to make a paper plane. Ese es el título. ¿Cómo hacer un avión de papel? Y los materiales es a sheet of paper, es una hoja de papel. Color pencils, colores, stickers. Si tienes stickers, está muy bien para decorarlo. Y scissors, ¿no? Unas tijeras. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, dice first, fold the paper to get a triangle and cut the extra paper, open it to get a square. Tienes así la hoja de papel. La vamos a doblar. Creo que todos hemos intentado ya alguna vez hacer un avión. Sí, dime. Voy al baño. Adelante. Go to the bathroom. No problem. Y tenemos aquí. Ya doblado nuestra hoja, la desdoblamos y queda así a la mitad, ¿verdad? Luego dice, second, fold the square in half and open it. Y vean la imagen. Voy a hacer la segunda imagen.
Estas esquinas de aquí las voy a doblar hacia adentro. Haciendo un triángulo. Así. Ya hice mi triángulo. Darisa triángulo. Doblé las dos esquinas hacia adentro. Ahí está. Y luego lo volvemos a abrir, ¿no? Así. ¿Ya ven? Ya están quedando las marcas. Ok. ¿Vamos bien? Bueno, después este lo voy a doblar hacia adentro para que ya me quede solamente una parte de la hoja. No necesito toda la hoja. Así. La mitad. Esto es lo que voy a quitarle. Es el papel extra. Entonces, para eso necesito scissors. Y con cuidado, ¿verdad? Ustedes tienen tijeras para cortar papel. Esas no hay ningún problema. Si van a ocupar alguna otra, díganle a alguien que les ayude. Ahí está. Ya le quité la mitad. Vean. Esta ya la dejo por aquí. Y ya nada más me quedo con esta parte. Y entonces ya empiezo los dobleces para poder hacer mi plane, my plane, mi avión. Le empiezo a hacer las alas, ¿verdad? Las doblo y ya quedó. Simple. Vean cómo quedó mi avión. My plane. This is my plane. Y ahora, si tienen stickers, así es, muy bien, ya me lo están mostrando algunos. Muy bien, Bianca, excelente. Y color pencils, si tenemos colores a la mano y si tenemos stickers, algo para decorar, pues empezamos a decorar nuestro avión. Y ya después estaría listo para volar. Fly. Y aquí está, gracias a nuestro manual, pudimos hacer nuestro avión. Ok, muy bien. Ahora les voy a explicar la actividad que les mandé para que hagan allá en su casa esta semana. Muy bien. Es la siguiente. Déjenme ver, está por aquí. Here it is. Y dice así. Activity one. Cut out the parts of the manual and paste them in the correct place. La actividad 1 es recortar las partes de este manual y ponerlas en su lugar correcto, como lo hicimos ese ratito. Entonces, a ver, vamos a ver. Valeria, aquí tenemos materials. ¿En dónde la tengo que pegar? En este o aquí, en este. ¿En dónde la tengo que poner? Materials. ¿Qué serían los materiales? Debajo del título. Debajo del título, aquí, ¿verdad? Donde dice a sheet of paper, color pencils, stickers and scissors. Ok, entonces la voy a recortar y la voy a poner aquí donde nos comentó. Vale, ahí está. Thank you. Sigue Arisbet, ¿en dónde voy a colocar title, el título? A ver, ¿quién le ayuda a Arisbet? ¿En dónde va el título? Adelante. Es la de abajo de las... De hasta arriba. Donde están los stickers, hasta arriba. Aquí. Ajá, ahí. Ok. Ese sería el título. Lo recortamos y lo pegamos aquí. El título dice
How to make a paper plane. ¿Cómo hacer un avión de papel? Muy bien. Nos quedan dos. Austin, ¿en dónde tengo que pegar la parte de illustrations? Ahí arribita, bueno, de hasta abajo. ¿Aquí? Sí, ahí. Muy bien. ¿Qué es donde vienen los dibujitos de los pasos a seguir? Illustrations, muy bien. Ilustraciones y ya, ya la que nos queda. Adelante, Ian. Dice instructions. El último lugar que queda. Ok. ¿Qué información podemos encontrar ahí, Ian, en instructions? ¿Dónde? Te enseñan cómo mover los papeles y doblarlos. Excelente. Muy bien. Viene paso a paso, ¿verdad? Las instrucciones, las indicaciones de cómo doblar el papel para hacer el avión. Ahí está. Excelente. Así queda nuestro manual. Y la segunda actividad dice, write the correct ordinal number on the lines. Vamos a escribir los números ordinales aquí en las líneas que le correspondan. Entonces empezamos. Cada quien va a decir uno. A ver, Dana. Laura fue la primera. First. Muy bien, ahí está. Muy bien. Bianca. Tomás fue el segundo. ¿Cómo quedaría? A ver, Santi, ayúdale a Bianca. Tomás was the second to arrive. Tomás was the second to arrive. Muy bien. Excelente. Vamos con Ian. Roberto fue el tercero. Third. Muy bien. Roberto was the third to arrive. María Fernanda Rendón. Mariana fue la cuarta en llegar. Fourth. Excelente. Aquí me faltó la R. Fourth. Ahí está. Mariana was the fourth to arrive. Excelente. María Fernanda. Marifer. Valentina fue la quinta en llegar. Por aquí están, mira. 15. Fifth, muy bien. Valentina was the fifth. Ahí está. To arrive. Fue la quinta en llegar. Austin, Antonio fue el sexto en llegar. Sixth, muy bien. Antonio was the sixth to arrive. Déjame lo pongo de otro color para que se distinga. Sixth. Ahí está. Sí, adelante. Sí, el avioncito que hicimos con el instructivo lo teníamos que pegar. Ah, sí, también. Las alitas. Para que no se deshaga. Ok. Ángel Gabriel. Meli fue la séptima en llegar. Sixth. Ese es sexto. Sixth. Seventh. Muy bien. La séptima. Seventh. Meli was the seventh in to arrive. Seventh. Ahí está. Muy bien. Santiago Navarro. Juan fue el octavo en llegar. Fue Antonio. Y es el número eight. Eight. Excelente. Juan, es Juan, ¿no? Juan was the eighth. Sí, Juan. To arrive. Ahí está. Eighth to arrive. El octavo. Y eso es todo. ¿Vale?
Tenemos aquí los ordinal numbers. Esa es la segunda actividad para poner en qué lugar llegó cada uno de los compañeritos y poner las partes del manual en el lugar correcto. Esas son las dos actividades y también me mandan la foto de cómo quedó su avión ya decorado, ¿verdad? Lo decoran. Algo alusivo al Día del Niño, ¿sale? Que es el día viernes. Happy Children's Day. Sí, adelante. No, nada. Dana, ¿querías decir algo? Lo podemos, si tenemos stickers de nuestros personajes favoritos de una película o algo así, lo podemos decorar. Así es. Vean, Bianca ya le está poniendo ahí unos emojis. Le puso unos emojis, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Ah, algo así. Sí, si no tienen stickers, pues con dibujos. Y si tienen stickers, los pueden poner. No hay ningún problema. Les deseo un feliz Día del Niño el día viernes. Disfrútenlo mucho. Happy Children's Day. Espero que se lo celebren allá en casita. Y también que se la pasen súper, súper bien con sus familias. Si tienen ahí algunos familiares que sean niños también igual que ustedes, pues bueno, juntos se celebren. Y espero que les lleguen muchos regalos. Bueno, depende si se han portado bien, ¿verdad? Sí. Ok. Nos estamos viendo. Sí. Regalito. Bye. Tienen obligación. Bye, take care. Goodbye. Bye.